Pero qué voy a comprar, esa hoja grande, esa parte. No tengo cartulina. ¿En papel bond? Ah. ¿Cómo están, chicos? ¿Si me escuchan ahí? Buenos días, Lisen. Licenciada, buenos días. ¿Cómo les va? Mil disculpas. En mi sector, por el tema de las lluvias, bueno, se fue la conexión del internet, ¿no? Pero bien o mal, ya tratamos de restablecer, ¿no? Bien, chicos, no se olviden, por favor, de registrar también la asistencia, ¿sí? Estamos cerca de 15 personas y solamente dos han registrado la asistencia. Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿no? Excelente. La anterior semana, ¿qué tema fue que revisamos? ¿Si se acuerdan? ¿No tenían lección el día de hoy? ¿Cómo perderme? ¿No tenían lección? ¿Me confirman, por favor? Buenos días, dicen. ¿Cómo está? Muy buenos días. La anterior clase nosotros estábamos revisando directamente lo que son partes de los pueblos bárbaros, ¿no? Si bien es cierto, destacamos directamente cómo estos pueblos bárbaros generalmente fueron los pioneros en el hundimiento, por decirlo así, del Imperio Romano, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaba el emperador en este caso que dio paso para que el Imperio Romano se dividiera? ¿Cómo se llamaba? Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba? Teodosio. Teodosio, muy bien. Teodosio. A este personaje generalmente se cataloga que fue el pionero para dar la gran división del Imperio Romano, ¿no? Ahora, si me recuerdan un poquito, ¿qué tipo de pueblos bárbaros en este caso logramos estudiar en la anterior clase? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ya, me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Regálenme un segundito, por favor. Ya, muy bien. La señorita Judith Morocho, dígame, por favor, ¿qué tipo de pueblos bárbaros logramos encontrar? No, señorita. Cero. ¿Me ayuda, por favor, el señor? Hola, señorita. Señorita Camila. El audio está en silencio, señorita Camila. ¿No? No la escuchamos. Parece que tenemos también problemas de conexión. ¿No? Listo. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Parece que tenemos problemas de conexión. No, muy bien. Quiero que por favor lo escriba en el chat, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, básicamente nosotros ya estudiamos un poco del Imperio Bizantino. También sabemos cómo quedó destruido, es decir, cómo fue derrotado. Y obviamente, pues, vamos a destacar algunas de las características importantes, ¿no? Como el arte bizantino. Sí. Si bien es cierto, directamente el arte bizantino destacan lo que son obras de arte básicamente establecidas por el Imperio Romano, ¿no? Ahora, recordemos una cuestión importante, ¿sí? El Imperio Romano generalmente logró tener un desarrollo tanto en la pintura, en la escultura, en las obras arquitectónicas, básicamente porque logró extraer todo el conocimiento de la civilización griega, ¿no? Y a su vez, recordemos que el arte bizantino generalmente estuvo a cargo de desarrollar lo que son las mejores obras que el Imperio Romano en su momento logró crear, ¿no? Ahora, vamos, ¿qué es el arte bizantino? Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Andrea. Buenos días.
¿Qué es el arte bizantino? El arte bizantino se decía que era la mágica poesía artística de su origen, viene el siglo XV, creo que es. Después de Cristo. Tuvo unos enlaces muy fuertes en el mundo helenísticos y fue evolución, o mejor dicho, continuación de arte paleocristiano oriental. Este es el título de arte desarrollado en el Imperio Romano de Oriente, donde brota hasta el siglo, no sé, una vez hasta el siglo XV. Otros países llega hasta Europa. Varios eventos afectan su desarrollo. Lo más notable del movimiento iconoclástico en el siglo. Ay, sí, no. Hasta el siglo VIII. VIII hasta el siglo XV, la ruptura entre la Iglesia del Oriente y de los occidentes en este arte produce una arquitectura monumental manifestada a sus iglesias, unos extendidos mosaicos e impresionantes esculturas, dos ciudades. Buenos a partir días, de intereses para el arte bizantino son Bizancio, Constantinopla y Ravenna. Excelente, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. ¿Qué es el arte bizantino, no? Si bien es cierto, las obras de arte acá logramos destacar a personajes importantes, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿a qué personaje logramos destacar? Jesucristo. Muy bien. Ese personaje de acá es... ¿Quién es ese personaje? Muy bien, María, acá. José. Excelente, muy bien. Cabe destacar acá, no nos olvidemos, que justamente lo que son las representaciones del arte bizantino siempre estaban en temas religiosos, ¿no? Siempre destacando directamente la participación de esta religión. Recuerden que el Imperio Bizantino realmente adoptó la religión del cristianismo. Sí, y obviamente pues todas las obras de arte tenían que representar directamente a los personajes religiosos, ¿no? Algo que también mencionar acá, si bien es cierto, aquí aparecen dos cuestiones importantes, ¿no? El movimiento iconoclasta y los iconódulos, que se le conoce, que más adelante ya los vamos a estudiar, ¿no? Sin embargo, recordemos que los sitios más emblemáticos en donde el arte se desarrolló, obviamente viene a ser lo que es Bizancio, Constantinopla y Ravenna. Estos territorios, Ravenna, ¿dónde se ubica actualmente? ¿Dónde se ubica actualmente? Disculpa, Lisa, no lo escuché. ¿Dónde se ubica Ravenna? ¿Dónde está ubicado Ravenna? Muy bien. En Ravenna, excelente, muy bien. Actividad para la casa. Quiero que por favor, escucha, quiero que por favor, ya, vamos a buscar lo que son los sitios o las ciudades más importantes del Imperio Bizantino, ¿sí? De al menos 5 ciudades, ya, las vamos a buscar. Y obviamente la próxima clase, en este caso, las vamos a revisar, ¿no? Bien, entonces la tarea es buscar las 5 ciudades más importantes dentro del Imperio Bizantino, ¿sí? Bien, ahora, si hablamos directamente de la historia del arte, hablamos de estas etapas también, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Elba Judith. Buenos días, dice. Buenos días, por favor. Historia del arte bizantino. Este arte surgió por la división que hizo Teodosio a sus hijos y le dejó a Arcadio el Imperio del Oriente. Es por ellos por lo que comienza el Imperio Bizantino.
Tras la caída del Imperio Romano, que cae en poder de los bárbaros, hace que la capital del Imperio Bizantino se convierta en la capital de la cultura y en el mundo occidental. Es por eso por lo que nace este concepto de arte, que posee influencias griegas, romanas, orientales y helenísticas. Este tipo de arte se divide en cuatro etapas grandes en las cuales se muestran influencias. Primera edad de oro. El Imperio Bizantino va desde el año 527 al 726. En estos años aparece la iconoclasta. Las discusiones iconoclastas que se prolongan desde el año 726 hasta el 843 fue una discusión muy violenta en la que hubo una crisis artística, fue creada por los iconoclastas hacia los iconódulos. Segunda edad de oro. El Imperio Bizantino va desde el año 913 hasta el año 1204, en el instante en que los cruzados devastan con Constantinopla. Tercera edad de oro del Imperio Bizantino va desde el año 1261 hasta el año 1453. Esta edad surge cuando los turcos conquistan Constantinopla. Excelente, 10, señorita. Bien, algo que mencionar acá, aparecen lo que son las discusiones por expresar las obras de arte, especialmente en la religión, ¿no? Recordemos que directamente aparecen lo que son etapas, la primera edad de oro del Imperio Bizantino, la segunda edad de oro y la tercera, pues, edad de oro, ¿no? Ahora, si bien es cierto, son momentos, en este caso, en donde son atacados por diferentes culturas dentro de estos años. Lo que hay que destacar es que básicamente las obras de arte generalmente estaban más desarrolladas para aquella época. Y justamente aquí se da lo que es una discusión fuerte entre los iconoclastas y los iconódulos que se le conocen, ¿no? Básicamente se mencionaba, ¿no?, que un movimiento expresaba que solamente debe ser representado lo que es Jesús, José y María. Nadie más. Mientras que el otro grupo manifestaba que debían ser representados Jesús, José, María, los apóstoles, los santos, y obviamente tenían que ser representados en sus obras de arte. Y aquí directamente aparece lo que se conoce como la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es creer en otras personas que no sea en Dios o Jesucristo. Ya, podría ser. ¿Qué más era la idolatría? Adorar imágenes. Excelente, muy bien, 10. Es exactamente eso, ¿no? El adorar imágenes, ¿no? Entonces aquí directamente se da lo que es un conflicto religioso. Por unos, obviamente, estableciendo otros personajes, y por otros de igual manera, y aparecen estos movimientos, ¿no? Ahora, vamos a destacar directamente lo que es la pintura bizantina, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos destacar lo que son imágenes religiosas. Aquí directamente podemos representar a alguien. ¿Quién está sentado aquí? ¿Quién está sentado aquí? Va a ser un poquito más grandecito. Sí, ¿a qué personaje logramos representar? ¿No? ¿Sí? Muy bien. A este caso logramos representar, pues, a Jesús. Representamos también lo que son los ángeles y sobre todo destacamos también la participación de los diferentes apóstoles, ¿no? Algo que mencionar, si bien es cierto, dentro de la pintura, ya, dentro de la pintura, también destacamos lo que son los mosaicos, el trabajo directamente en los frescos, y sobre todo directamente el trabajo sobre lo que es la tabla, ¿no? Aquí destacamos lo que es la abundancia de oro, hablamos también de los personajes, presentan una forma muy alargada,
en pie y en brazos con actitud de movimiento o siempre directamente llevando algo, ¿no? Si bien es cierto, sus rostros directamente se mencionan lo que es una paz, una tranquilidad, ¿no? En el tema de las expresiones de las emociones. Ahora hablamos de la arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita? Brenda Ron, por favor. Arquitectura vicentina. Señorita Brenda, ¿no? Cero. La señorita Nancy Uchubanda, ¿estamos ahí? Cero, gracias. La señorita Rosy Baque, ¿estamos ahí? Sí, Lizín, buenos días. Por favor. Arquitectura vicentina. En la arquitectura vicentina podemos destacar la construcción de iglesias grandes e imponentes, cuya principal característica fue la presencia de cúpulas sostenidas por columnas, utilizando decoraciones y pinturas religiosas dentro de las iglesias. Es muy diversa y grandiosa, utilizando un plano de la basílica que se heredó de los romanos, un plano circular que se heredó de la Martiria y la cruz se heredó de los griegos. Esta arquitectura se caracteriza por multiplicar los arcos, las cúpulas, las columnas y las bóvedas para conseguir un tamaño mayor. La obra más destacada de la arquitectura bizantina es la Basílica de Santa Sofía, que está en Estambul. Excelente. Por ejemplo, miren, esta imagen de acá logramos destacar que tiene columnas, y tiene lo que es la cúpula, y básicamente destacamos una cuestión importante, ¿no? Están en el centro de las grandes ciudades, ¿no? Aquí hablamos directamente de lo que son las bóvedas de arco, hablamos las bóvedas de herradura, ¿sí? Y obviamente es una de las obras más reconocidas dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Aquí hablamos un poquito acerca de las esculturas. Si bien es cierto, aquí destacamos lo que son los personajes, ¿no? Hablamos directamente de los apóstoles, siempre llevan algo en las manos, ¿sí? Siempre es una característica que generalmente destaca del Imperio Bizantino y sobre todo sus rostros no mantienen lo que es una expresión, o sea, son bastante serios, ¿no? Ahora, aquí también logramos destacar lo que es un enfrentamiento fuerte, aquí destacamos lo que es una lucha. Aquí destacamos directamente lo que son enfrentamientos, pero sobre todo destacamos la participación directa, pues, del emperador, ¿no? Aquí hablamos también de la representación religiosa, que obviamente el cristianismo siempre estuvo presente, ¿no? Y los mosaicos, que básicamente ellos establecieron los colores vivos para representar a sus personajes, ¿no? Si bien es cierto, aquí detallamos directamente cómo son las cúpulas. Por ejemplo, aquí, en la mayoría de las cúpulas, por un claro ejemplo, lo tenemos en el centro de Quito, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias del centro de Quito destacamos esto. Las cúpulas y el signo de la cruz siempre representado dentro de estos territorios, ¿no? Ahora, hablamos también de los arcos, ¿sí? De los arcos bizantinos. Si ustedes pueden observar, todo está decorado. Sí, todo está decorado. ¿Por qué? Porque generalmente ellos mantenían un método que se le conocía el horror vacui, que se le dice, que generalmente significa el miedo al vacío. Entonces, todas las obras de arte tenían que estar representadas desde el primer punto, desde el primer cuadrito hasta el final, ¿sí? Es decir, todo tenía que estar, pues, correctamente pintado y decorado. Aquí hablamos lo que son las columnas bizantinas, sí, las logramos encontrar. También hablamos lo que son los movimientos, ¿no? Los iconoclastas que generalmente estaban en desacuerdo con algunas actividades de los otros movimientos, ¿no? Ahora, vamos a destacar las características principales del arte bizantino. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Melba Mera? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Por favor. Característica principal del arte bizantino. Recibió influencia directa de la cultura greco-romano y oriente principalmente.
de Siria y Asia Menor, realizando una mezcla de estos diferentes aspectos culturales, estilos artísticos con fuerte presencia del uso de colores, fuerte presencia de temas religiosos dado al poder imperante del cristianismo. Es un arte artístico que tiene a Cristo como tema central. En arquitectura se destacaron las basílicas con cúpulas o las iglesias con forma de cruz griega, siendo una característica predominante. El uso de arco y capiteles decorados. En el exterior continuaron usando el ladrillo y la piedra. La influencia persa fue notable en épocas del emperador Justiniano. Durante los siglos 7 al... No me pico qué número es. Siglo 7. ¿El siglo 7 o el siglo 9? En el siglo IX, el arte bizantino empezó a tener influencia del islamismo, ya que los árabes situaron Constantinopla en el año 674 durante el reinado de Constantino II. Bien, muchísimas gracias, Díaz. Excelente. Si bien es cierto, nosotros hablamos directamente, ¿no?, de las características esenciales, aquí podemos observar, ¿no? Si nosotros destacamos un poquito, tal vez hemos viajado a lo que se conoce a la iglesia de Quinché en algún momento. Sí. Muy bien. Los colores que están en el altar mayor básicamente destacan de esta manera. Sí, es algo similar, ¿no? Pero generalmente lo que más se le llama la atención es la representación religiosa de todos los santos, la representación religiosa de Jesús, de José y María, y que obviamente la podemos destacar en el atrio mayor, ¿no? Ahora destacamos lo que son la presencia del cristianismo, hablamos del uso de materiales preciosos, hablamos directamente lo que son la influencia del emperador Justiniano, que generalmente él buscaba expandir lo que es el cristianismo, ¿no? Por ende, cuando él fue emperador, él mencionó como normativa que todas aquellas personas que quieran pasar a su territorio tenían que cambiarse, pues, al cristianismo, ¿no? Independientemente sean personas que mantenían otras religiones, pero obviamente tenían que hacerlo de esa manera, ¿no? Aquí podemos destacar también lo que son las basílicas. Si bien es cierto, la mayoría de ellas tienen lo que son las cúpulas y es una representación directa del arte que en su momento el Imperio Bizantino nos dejó al día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? En la clase no, Lisen, del deber era consultar 5 ciudades más importantes dentro del Imperio Bizantino, ¿verdad? Sí, por favor, esas actividades. Una vez que ustedes la tengan, por favor, en un cuadernito, le toman una foto y me envían a mi número. Sí, nada más, sí. No se olviden, por favor. Sí, dígame. ¿Hasta qué día se puede enviar? Muy bien, estamos primero, el día viernes será 9, ¿estoy bien? ¿Me confirman, por favor? No, no es 9, debe ser 7. Siete, muy bien. Entonces, para el viernes 7, por favor, hasta el viernes 7. ¿Ya? Profe, ¿nos puede dar su número, por favor? Claro, ¿qué había que realizar, Lice? Disculpe. Dígame. ¿Qué hay que realizar, Lice? Tenemos que buscar 5 ciudades más importantes dentro del Imperio Bizantino, ¿ya? Y una vez que la tengan, van a anotar en un cuadernito, le van a tomar una foto con imágenes, con gráficos, y me van a enviar a mi número. Mi número es 098-31-27-915, 098-31-27-915, ¿no? Con todo, revisamos siempre las clases grabadas, ¿sí? De mi parte, chicos, mil disculpas. Gracias. Bueno, esto ya no depende directamente de mí.
pero bueno, lo hemos tratado de solucionar. No, no se olviden, por favor, de seguir trabajando el portafolio. El próximo sábado ya lo trabajamos, ¿sí? Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado.